Bien amigos, ahí vemos ya el camión que trae el material en esta tarde para el lugar de la iglesia de Dios que estamos observando. Ahí viene el material con la arena. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un video más del canal Jerry el Chapín. Hoy nos encontramos acá con el compañero Tonchis. Las demás compañeras pues no pudieron venir, ¿verdad? Por hay sus motivos personales y quizá también por la hora. Pero acá nos encontramos con él, siempre al 100, ¿verdad? Acá nos encontramos en donde van a hacer la construcción de la iglesia. ¿Qué iglesia, Tonchis? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios, ¿verdad? Y aquí como siempre Jerry y Meli apoyando para esta obra, para poder realizar esta iglesia. Ellos también ahí siguen colaborando como siempre, ¿verdad? Poniendo su granito de arena para este gran proyecto, ¿verdad? Que es una iglesia. Y vamos a dar tiempo acá con el compañero Tonchis, esperando para que venga el camión. ¿De qué? De arena es, ¿verdad? Una camionada de arena. Pues acá vamos a esperar. No sé si Tonchis pueda darnos unas palabras. Y agradeciéndole a Dios y al profesor Jerry y a Meli que siempre están apoyando, no en casos que serían de conocimientos o cosas todas necesarias, ¿no? Pero están apoyando para construir una iglesia donde se alaba y se escucha la palabra de Dios. Y aquí estamos con la compañera Yeti, como ella mencionaba, que las demás compañeras no pudieron venir, quizá por el horario u otras cosas personales, pero aquí estamos nosotros con ella esperando que venga el camión con el material que van a traer en este día. Gracias, Tonchis. Así como pueden observar, acá nos encontramos esperando, ¿verdad?, al señor del camión para poderles hacer la entrega de la colaboración de Jerry y Meli. Ahí sí que es para una gran obra, es para Dios. Ahí sí que no simplemente como se ha dicho, nosotros se apoyan en casos muy diferentes, como casos de enfermedades, casos donde las familias tienen distintas necesidades, ¿verdad? Hemos apoyado en casos de enfermedades, de niños, ahí sí que de diferentes cosas, ¿verdad? Hemos estado en comidas, en visitando lugares, y hoy pues es un caso muy diferente también en la construcción de una iglesia, como dijo Tonchis, ¿verdad? Donde se alaba, donde se va a hablar con Dios, y bueno, Dios nos escucha en diferentes lugares, en cada lugar, pero es ahí la casa de Dios donde vamos a esperar acá. Bueno amigos, acá nos encontramos con el pastor de la iglesia de Dios y algunos integrantes, va, como miembros de la iglesia. Ellos pues muy agradecidos. Vamos a escuchar a cada uno, ¿verdad? Para ver qué palabras nos puedan dar hacia este video. Primero, un saludo para Jerry el Chapín. Me estoy enterando que es una institución que da ayuda a la sociedad, ayuda comunitaria. Gracias por ese gesto que tienen para poder ayudar a las personas necesitadas. En este caso también se han sumado al proyecto de la Mira Directa. Estoy maravillado, sorprendido cómo el pueblo de Pueblo Nuevo se ha sumado a la causa. Lo han visto como parte de ellos, y eso es bien importante, que hagamos nuestro un proyecto. Y nosotros como iglesia estamos muy agradecidos. Yo como el representante de la iglesia, el pastor José Isidro, presento muestras de agradecimiento, palabras de agradecimiento para Jerry de Chapín por pensar en nosotros. Gracias por ese aporte que hacen. Como puede ver usted ahí, muchos camiones
Específicamente hoy 8 camiones también, camioneros de este pueblo que quisieron sumarse para ir a traer material, arena, piedril, balastre, selecto, bloc. Se le fueron hoy a las 4 de la mañana y de esa forma nos están apoyando, se suman al proyecto y hacen de ellos el proyecto. Una cosa es clara, la Biblia dice que lo que el hombre siembra, cosecha. Y lo que ellos están sembrando, todos los que hoy siembran, lo van a cosechar. Y segundo, dice que Dios ama al dador alegre. Tercero, siempre he dicho que es inevitable que alguien que siembre no coseche. Es inevitable. Todos los que estamos sembrando, todo el que se suma a sembrar, lo va a cosechar. Y he de ver bendecida a sus familias, he de ver bendecido a este pueblo. De hecho, la iglesia le llama a Pueblo Nuevo tierra de bendición. Los he de ver bendecidos a sus hijos, porque Dios se acordará de lo que han sembrado en este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor José, ¿verdad? Estas fueron las palabras del pastor, ¿verdad? Muy agradecido por este gran apoyo de Jerry y Mel hacia este gran proyecto como lo es un templo, ¿verdad? De la Iglesia de Dios. También nos encontramos acá con un miembro más. No sé si usted nos pueda dar algunas palabras. Sí, gracias. Gracias por la entrevista a Jerry el Chapín y a su equipo, ¿verdad? Que han estado siempre trabajando por suplir las necesidades de algunos vecinos. Pues qué buena labor, qué buen proyecto. Y pues agradecerles también porque hoy se suman a este proyecto grande que tiene nuestra iglesia, Iglesia de Dios Evangelio Completo. Es un proyecto grande y pues ya estamos recibiendo mucha ayuda de amigos, de hermanos, de vecinos también de nuestro municipio y pues a ustedes agradecerles por ese aporte también que nos traen ya, ¿verdad? Que Dios les siga abriendo puertas aquí y allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Que sigan apoyando a las familias que tienen necesidades aquí en Pueblo Nuevo. Les agradecemos bastante y pues que sigan adelante con ese proyecto de Jerry el Chapín. Gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de su nombre, disculpe. De don Gilmar García, ¿verdad? Miembro de esta iglesia. Todos muy agradecidos por esta gran labor hacia ellos, ¿verdad? Acá nos encontramos y vamos a esperar a que el camión venga para poder ver la ayuda que mandó Jerry y Mel. Acá podemos observar cómo va el proyecto de la iglesia. Acá vamos acompañados con el pastor José, ¿verdad? Pastor de la Iglesia de Dios. Acá pueden observar cómo va ya el proyecto, ¿verdad? Esperamos en Dios, pues, las ayudas vengan para poder realizar este templo, ya que ustedes saben de que todo lo que uno da, al final de todo, tiene su recompensa. Nosotros, como el canal de Jerry el Chapín y del Team 502, acá muy bendecidos, muy agradecidos con Dios por darnos esta mañana para venir a hacer un nuevo video en la realización de un templo de la Iglesia de Dios. Y si usted tiene el buen corazón de seguir apoyando a todos nuestros suscriptores del canal, pues las ayudas sean bienvenidas. Acá recibimos las palabras del pastor, ¿verdad? Como él ya bien se expresó hacia este video. Y seguimos tocando corazones para que nos puedan seguir apoyando y puedan seguir apoyando a todas estas personas, miembros de esta iglesia, para poder realizar el templo acá. Como pueden observar, ahí están los camiones, bastantes diferentes camiones con diferentes materiales, como bloc, piedrín, arena. Y si usted quiere apoyar a este nuevo caso, pues bienvenida sea la ayuda de cada uno de ustedes. Sabemos que nunca nos han dejado solos, siempre nos han apoyado en diferentes proyectos, en diferentes enfermedades, en diferentes situaciones donde las personas lo necesitan, y hoy estamos acá tocando corazones para que puedan seguir apoyándonos también en este nuevo proyecto. Acá
acá seguimos esperando con el compañero Tonchis, donde también, verdad, en agradecimiento hacia esta gran obra de parte de Jerry, de Meli y de uno como, ahí sí que como parte del canal, como el Team 502, pues acá nos van a regalar un vasito de agua, verdad. Acá podemos observar a los miembros de la iglesia. Pueden observar, verdad, todo el terreno. Ya en los videos anteriores pues ya se dio a conocer cómo va el proyecto, y ahorita acá seguimos esperando el camión para poder entregar el material. Y aquí ya disfrutando de un vasito de coquita, el vicio del canal, la Coca-Cola. Bien, amigos, ahí vemos ya el camión que trae el material en esta tarde para el lugar de la iglesia de Dios. Estamos observando ahí en el material con la arena. Ahorita vamos a ver dónde lo van a ubicar en esta tarde, ya con un poco de lluvia, esperando. Vamos a ver. Bueno, amigos, ahí podemos observar al compañero Tonches dirigiéndose hacia el material que hoy vino. Ahí sí que Jerry y Meli fueron quienes mandaron esta ayuda para este gran proyecto. Ahí está Tonches platicando con él. Aquí pueden observar. Es una camionada de arena para este proyecto, verdad, agradeciéndole a Jerry y a Meli que se unieron a este gran proyecto, ya que va a ser un templo muy bonito, muy elegante. Y sigue para, no es para una ni dos personas, sino que es para todo el pueblo, verdad. Y quienes quieran unirse más hacia este proyecto, pues la bienvenida, bienvenido sea cada ayuda que quieran ustedes realizar. Nosotros como team, parte del Team 502 de Jerry el Chapín, venimos tocando corazones para que puedan seguir apoyando para la construcción de este gran templo. Ahí podemos observar ya a los miembros de la iglesia y colaboradores también hacia este proyecto, ya descargando el camión de arena, ya que tenemos ya la bendición del agua. Ya nos agarró el agua, Batonji. Pero aquí seguimos al 100, apoyando también, dando nuestro tiempo para cualquier apoyo, cualquier situación que el pueblo atraviesa, ¿verdad? Y acá estamos también en un proyecto más, agradeciéndole a Jerry y a Meli. Y si usted no está suscrito a este canal, pues puede suscribirse y dejar sus buenos comentarios a este nuevo contenido. Nos encontramos como Jerry el Chapín. Esperemos en Dios recibir más bendiciones hacia esta nueva construcción, como lo es el templo de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes, para nuestros suscriptores al canal. Muchas bendiciones para Jerry y Ameli. También bendiciones por esta gran obra, por poner su granito de arena para poder realizar este proyecto más. Bendiciones para cada uno de ustedes y esperemos sus nuevos comentarios y su like a este nuevo contenido. Bendiciones, Dios Tonchi, nos vemos para una próxima.